Muy buenos días a todos y todos, familiares, amigos. Este es un nuevo video. Ahorita me dirijo rumbo al panteón. Como ya vieron, me compré una coca y unas alivias. Y fueron 43 pesos. Casi 50 varos, como ven. 43 pesos en estas madres. Casi 50 varos. Y ahorita vamos al panteón Jardines de los Recuerdos. Ya les había grabado anteriormente en el panteón, pero hoy debe estar al triple o al cuádruple más lleno. Ay, güey, está cansada la subida. Vamos para allá a ver. Gracias a los que se suscribieron y los que se están suscribiendo. Muchas gracias, familiares, amigos, mi gente. Ahí estamos, vamos pues para el panteón. No chinguen, 43 pesos en dos pastillas y una coca. Yo me acuerdo que con 10 pesos... me alcanzaba para una coca, unas papitas y todavía me sobraba para los chicles y los dulces. Y ahorita fueron casi 50 pesos en estas dos madres. Bueno, vamos para allá pues. No es lo que esperaba, La vez pasada, no sé si recuerdan que les grabé igual. Y estaba repleto de carros ahí. Ahorita hay menos carros que el día domingo. Y eso que hoy es el mero día, hoy es 2 de noviembre. Yo creo porque es temprano, pero la vez pasada viene igual a las 10 y ya estaba lleno. Ahí vienen subiendo las familias. Se encuentra aquí seguridad pública resguardando, cuidando más que nadie para la seguridad de los feligreses. Ah, no, de las personas que vienen a ver sus muertitos. Vamos para adentro. Ahí va llegando más gente. Aquí ando, pero por el lado en medio donde les grabé que estaba mi carnal. No sé si se alcance a ver ahí la... el corralito ese amarillo es de mi carnal. Vamos a grabarla más para allá. Ahí ya se ve lleno. Aquí anda seguridad pública. Llegaron los músicos. De hecho, afuera se ve mucho menos gente que aquí adentro. Aquí adentro se ve más tupido de gente. Están las bandonas. Ay, no más. Malo ahí con el agua. ¿Bolsita? ¿A 20? 20 la bolsa de churros. No creo que yo ya lo dije. Ahorita voy a donde está mi papá. A donde está mi jefe. Que en paz descanse. Quiero comentarles
que mi papá tenía otra familia. Estaba casado con otra mujer. Y pues tiene, de ese matrimonio tiene un hijo, mi hermano Pedro. Y ella pues, como siendo la esposa, ella era la esposa, pues ella le correspondió la mayor parte de sus, miren, ahí está mi papá, la mayor parte de sus bienes. Entonces mi papá trabajaba en el municipio y esta mujer pues sí pagó el pedazo de tierra. Y mi papá fueron más de 500 mil pesos que se le entregaron a la esposa por parte del municipio. Mi papá falleció en el 2011, háganle. Estamos a 2022. Más de 10 años. Y ella dijo que le iba a hacer una lápida. Ahí está su lápida, miren. Esa de fierro es mi papá, lo quería un chingo, lo amaba. Esta se la mandamos a hacer nosotros. Esas también, las piedras y los bloques de ahí también nosotros se los hicimos. Pues porque no hay para más, la neta. No hay ahorita presupuesto para hacerle lápida. Ahí le pusimos unos bloques y unas piedras y se las pintamos. Pero la esposa, ella sí tenía para hacerle la lápida. Más de 500 mil pesos que agarró y ya 10 años, más de 10 años y no lo hizo. Nadie sabe para quién trabaja. Así la dura situación. Y nunca han venido, Con la esposa, solo tuvo un hijo. Y pues, con mi mamá, fuimos 5. Mi carnal, el que está en la otra, no sé si vieron el otro video, el que está en la del otro lado de los niños, que falleció cuando tenía 10 meses. Yo, mi hermana Gloria, Jennifer, Isabel. Y pues somos los, pues con la que más hijos tuvo, ¿va? Nunca, siempre nos procuró, nunca nos dejó. Pero ahorita la mera neta, no tenemos dinero para hacerle una lápida, pero con el favor de Dios y si nos va bien, yo se la voy a hacer y les voy a venir a mostrar cuando les haga su lápida. Ahorita tiene sucio, pero ya en estos días vamos a venir a arreglarle todos mis familiares, de parte de mi mamá. No hablo de la otra familia, que ni siquiera parece que ni existe, ¿va? Pero pues ahí para que sepan ustedes. Por eso, hombres, fíjense lo que hacen. Porque miren, al último dónde chingados quedamos. Y quién chingados nos procura. Ni una pinche meada nos echan. Y no hablo por la familia mía, hablo por la familia que tuvo él allá con la ruca esa del Chuco. La esposa. Más de 500 mil pesos y ni una cruz, ni una corona. Yo sé que ya no estamos aquí, pero pues agradecer un poquito de lo que nos dio mi jefe. Vamos a seguir echándole chingazos. Ahorita ando aquí por una sección de aquí del panteón, Jardines del Recuerdo. Porfa, pon pausa, ve y suscríbete, dale like y comparte. Me ayudarías para seguir generando y haciendo contenido y videos más chidos. No dejes de dejar tu like, suscríbete. Vamos a llegar a esos 500 suscriptores. Vamos a tomarnos esa meta, 500 suscriptores. Ayúdenme, denle like, suscríbanse. Para después llegar a los 1000 y poder monetizar mi canal. Ay, qué tristeza, qué nostalgia. Recordar a esa gente que se nos fue. Yo sé que uno no debe fijarse en lo que las demás personas hagan, pero debe fijarse uno en lo que uno hace. Y sí da coraje saber que alguien que te ha dado tanto, tanto en la vida, y tú no darle ni siquiera... No sé si me entiendan, pero sí me da coraje. Sí me da mucho coraje.
Dale like, suscríbete. Por favor. Ya está llegando más gente. Amigos, ya está llegando más gente. Hay que tener cuidado con estos donde dice no pise porque se va hacia abajo. Vamos acá donde está el chalío. Tenía un compita que se llama el chalío. No se crea, no. ¿Cómo se llama? El castor. El castor debe estar por aquí. Era compa de mi papá. Me acuerdo que venía mi jefe y siempre decía, vamos a ver si está el castor por ahí. Pero nunca lo encontraban al castor. Ahí andan también unos güeyes de unas cuatrimotos que andan cuidando, no sé qué andan haciendo, andan ahí. Cuidando, no, calentándola. Que nada más andan haciendo ahí olas. Está llegando más gente. Miren lo que les dije. Ahí donde dice no pise, pasan y se pueden ir para abajo. Para que estén al tiro, pues. No pise. Hay bastante gente, mi primero. Gracias. 10-4, ¿cómo? Vayan, ya ahora sí se ve un chingo de gente. Panteón Jardines del Recuerdo, señores. Aquí están ya los puestos de venta, todo lo que da. Pásenle, señora. Pásenle, pásenle. Ahí vienen los mariachis también ya. Las tunas. ¿Quiere blanco?
Por flores no paramos aquí. Ah, no más. Ahí me dicen ustedes. Ya sé por qué no se miraban tantos carros allá, porque todos están aquí abajo. No los dejaron subir. Hijo de su chingada madre. Vean nomás. Por eso allá arriba no se ve tanta afluencia de vehículos, porque todos están aquí abajo. Uy, qué feo se ve ahí. Tenemos los ramitos, pásale, todo bien, párate, pásale, todo bien, párate, pásale. Pásale, puerto, ¿no? Pásale, todo bien, párate, pásale. Pásale, ya la cola, maceta. Este es el lado de los niños. Donde está la mera entrada. Ya les había grabado aquí. Ahorita que entramos estaba yo de aquel lado en medio. Aquí está todo bardeado. Este panteón es privado, está todo bardeado. Pero carece de muchas cosas, ¿eh? Carece de agua. Ahí se anda la gente batallando con el agua. Allá no sé si vieron ahorita que pasamos. Había una fila para poder agarrar agua. Es un batalladero aquí. Y eso que es privado, ¿eh? Debería de contar con más servicios. Son más nuevos, desconozco si sean niños o adultos, pero es un pequeño jardín más nuevo. Está en la mera orilla. Aquí estamos por el lado de atrás, aquí en la orilla. Quiero tratar de grabarles el extenso del panteón, no nada más de en medio, de las orillas, de abajo, de los costados. Miren, aquí es la entrada, pero estamos acá por la orilla, por atrás. Es que no sé, ahí está. Por aquí normalmente es donde entran los carros y allá es donde se estacionan. Ahora me encuentro del otro lado, por la orilla. Miren qué bonito. Por más que le doy vueltas, no encuentro. Estoy buscando a mi abuelita Paula y a mi tío Domingo que están aquí descansando. Creo que mi abuelito Tello también. Pero no los encuentro. Yo recuerdo bien que era por aquí, porque está la casa esa verde. Pero no los encuentro. Ojalá esté equivocado. Y no vaya a ser una de esas que ya no tiene ni cruz. Ella es abuelita por parte de... Bueno, es abuela de mi mamá, viene siendo mi tatarabuela. Pero yo estoy seguro que era por aquí donde estaban. Ojalá me esté equivocando. Están tres. Creo que está mi abuela, mi abuelo y también está...
mi tío Mingo. Pero no los encuentro, ya llevo un rato buscando y no. Vámonos. Ya estoy en otro punto de aquí de la ciudad. Y desde aquí finalizo el video. Muchas gracias, suscríbete, dale like. Suscríbete. Quiero tener esos 1000 suscriptores para poder monetizar el canal. Por favor, suscríbanse, no les cuesta nada, es gratis. Ya saben, se hace lo que se puede y no lo que uno quiere. Ahí estamos, el chingazo.